pedir más. Todos los años hay un poquito más de afluencia, un poquito más. Y este año creo que vamos a batir récord. La verdad, entregada, hace buena noche. La gente tiene ganas de fiesta. Y la verdad que lo notamos, o sea que estamos súper contentos. Hay gente de todas las edades, música para todos los gustos y no podemos pedir nada más. Se presenta muy bien. Estamos a una hora temprana, pero vamos a llenar la Plaza de Toros. Estoy convencido, es la noche más corta, una cita habitual y anual en Alcañiz. Y los 40 estamos aquí, otra vez de nuevo. Ya ves como ya si estuviera en mi casa. Fíjate, ya se escucha la gente como grita y va a ser una noche fantástica. Es una lástima que si estáis viendo esto no habéis estado aquí. El año que viene tenéis que venir, porque es una fiesta brutal y única. Tenéis que venir. Bueno, pues estoy bastante contento y con una expectativa de que va a ser una noche muy divertida. Creo que ya hay mucha gente esperando que arranquemos nuestra sesión. Mi compi Dani es aquí una institución, lleva muchos años viniendo a hacer esta fiesta. Me ha hablado fantástico tanto del público como del buen rollo que hay aquí. Es una ciudad motera, a mí me encanta también el rollo de las motos. Y bueno, creo que va a ser muy divertido y que nos lo vamos a pasar todos muy bien. Genial, la verdad es que la primera hora siempre es un poquito complicada, tienes que animar mucho a la gente, tienes que tirar de mucho de repertorio y la verdad es que, pues bueno, tienes que tener muchas tablas, la verdad. Pero en general, luego el público súper animado, súper bien y gracias a vosotros por haber contado conmigo esta vez, la verdad es que muy agradecido. Soy de Alcoriza, el año pasado sí que estuve, pero estuve como Vándalos con mi compañero Joel y sí que estuve. Y la verdad es que igual, o sea, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. La verdad es que siempre es un placer pinchar aquí en esta fiesta.